Necesitas de dos huevos, separadas claras de yemas. 3 cucharadas de azúcar refinada. 8 cucharadas de harina de trigo. 100 mililitros de leche. 1 cucharada de vainilla y 1 cucharada de polvos para hornear. Vas a colocar en un tazón tus claras y con ayuda de una batidora vas a empezar a mezclarlas. Vas a incorporar poco a poco tu azúcar. No dejes de batir. Colócala en 3 partes. Recuerda que tus claras deben de subir a punto de turrón. Sigue batiendo, esto te llevará unos 5 minutos. Coloca la última parte de azúcar. Ya van tomando forma nuestras claras. Esta es la consistencia que deseamos y las vamos ahora a reservar. En un colador vamos a tamizar nuestra cucharada de polvos para hornear y nuestras 8 cucharadas de harina de trigo. Vamos a colocar una tapita de vainilla o una cucharadita, las 2 yemas, los 100 mililitros de leche y con un globo de mano vamos a incorporar bien nuestros ingredientes. Recuerda batir perfectamente para que no te queden grumos. Una vez lista nuestra mezcla, vamos a incorporar poco a poco nuestras claras. Lo vamos a efectuar de forma envolvente. Una vez lista, vamos a dejar reposar nuestra mezcla unos 20 minutos aproximadamente. Después, en una sartén a temperatura media, vas a colocar aceite en aerosol y con ayuda de una cuchara para helado vas a colocar la mezcla. Tápala perfectamente y dale vuelta una vez que haya dorado. Sigue este procedimiento hasta terminar. Velos apilando de esta forma. Nos quedaron muy bonitos, están muy esponjados. A tus pequeños les va a encantar la receta. Ponla en práctica. Yo los voy a decorar con un poco de miel. Tú lo puedes hacer con chocolate, con Nutella, con mantequilla, con crema de cacahuate, con lo que tú gustes. Y finalmente los voy a acompañar con unas banderillas de fruta. Esto te queda muy bien para el desayuno. Aparte de que es una receta muy económica y nutritiva. Gracias por haberme acompañado en este tu espacio Cocinando con Mica. Nos vemos en la siguiente.